Bueno, en esta oportunidad nos encontramos en la Reserva Shopi Saguyu con el ingeniero Javier Rivero. ¿Cómo estás, ingeniero? Buenas tardes, Marian. Bienvenido. Eh, gracias por la visita. Eh, siempre un placer contar con la visita de medio de prensa tan importante como la que es CBC, Canal 8. Bienvenidos a la casa de ustedes. Ingeniero, en esta oportunidad, eh, con una mención de honor especial para los árboles finalistas. Hablar un poquitito de esto, ingeniero. Así es. Eh, resulta que Marian, que dentro de lo que es la administración de la Reserva Natural, nosotros tenemos eh, la posibilidad de poner a disposición, ¿verdad?, eh, todo lo que administramos como recurso y patrimonio ambiental. Tal es así que nosotros orgullosamente hemos inscrito en el... En este, en este concurso nacional Colosos de la Tierra organizado por A Todo Pulmón Paraguay Respira, esta organización, y nos hemos eh, recibido la grata noticia que los dos árboles que hemos postulado eh, en años anteriores, pero esta, este año en la edición número 12 de Colosos de la Tierra, han sido seleccionados como finalistas y estamos muy contentos por eso de tales así que queremos compartir esa eh, hermosa noticia con toda la comunidad y aprovechando verdad este prestigioso medio masivo de comunicación nosotros queremos poner a la disposición de toda la comunidad Espectacular, ingeniero. ¿Se puede hablar de la antigüedad de estos colosos? Eh, También de qué especies son, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos hablando de dos especies, ¿verdad? En particular, en este momento estamos frente al árbol del Apacho, ¿verdad? El Apacho es, eh, está considerado árbol nacional. Nosotros eh, nos enteramos de esa noticia, ¿verdad? En base a, a la visita que hemos tenido y recibido eh, eh, en la expedición de un integrante del MADES. Él nos ha, ha gratamente sorprendido con esa noticia eh, de que nuestro árbol, el tallu, es el emblemático eh, árbol nacional, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la satisfacción de contar con uno de los ejemplares eh, más grandes, ¿verdad?, en la zona y que ha sido seleccionado como finalista en el concurso y. Es el, el, el tallu eh, es eh, un árbol, eh, es una leguminosa, eh, cuyo crecimiento es muy lento. Por eso, por eso, al contar con un ejemplar de este, de estas dimensiones, podemos hablar fácilmente de un árbol de 220 a 250 años de edad, Mario. Espectacular. Ingeniero, aquí en la reserva, con, cuánto, ¿con cuántas hectáreas se cuenta. La reserva eh, eh, propiamente dicha, tiene 788 hectáreas. Fue declarado, ¿verdad?, área de reserva por el MADES a través de una resolución, ¿verdad?, eh, que fue expedida del Poder Ejecutivo y eh, refrendado eso por el, el organismo de aplicación, en este caso el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿verdad?, quien eh, ha declarado, ¿verdad?, reserva eh, Priva, reserva Natural bajo dominio privado. En este caso, eh, la reserva natural Shopiza Yu pertenece a, a otras tantas reservas que tiene la entidad binacional Yacineta. Ingeniero, ¿y para hacer las visitas correspondientes, eh, cómo podemos ponernos en contacto con ustedes también? ¿Hay algún correo, número de teléfono también? ¿Cómo hacemos? Sí, Marian, eh, la visita es libre. Nosotros estamos los siete días de la semana, 24 horas, ¿verdad? Eh, por, el, por el tipo de trabajo que realizamos, que implica, ¿verdad? Una presencia física constante para poder monitorear, hacer los patrullajes, eh, de alguna forma hacer un cuidado efectivo de todo lo que tenemos. Eh, no te olvides que nosotros estamos en un ambiente en el cual tenemos vecinos, ¿verdad? Y la presión que tenemos eh, es denominada antrópica. ¿Qué significa? Que eh, la acción del hombre es lo que muchas veces hace de que este tipo de patrimonios ambientales sean eh, de alguna forma mucho más custodiadas porque están en riesgo. Muchas veces eh, por una acción indirecta, tal vez un, un vecino que esté haciendo una explotación eh, agrícola de repente puede eh, prender fuego a algún tipo de sistema de pastizal o. Y puede eso estar de alguna forma, ¿verdad? Eh, perjudicando negativamente. Entonces nosotros hacemos una presencia física las 24 horas, los 7 días de la semana durante los 365 días del año. Eh, la visita eh, es totalmente libre, es gratuita, y nosotros podemos recepcionar a todas las personas interesadas, sean estas grupos familiares o de alguna forma, algún tipo de centro educativo que quieran venir a conocer. O personas en particular, ¿verdad? Que estén interesados en tener contacto con la naturaleza, pueden acercarse. Nosotros estamos en horario diurno por la naturaleza de lo que hacemos. Nosotros, si bien podemos habilitar muchas veces algún tipo de visita eh, nocturna, lo hacemos solamente a biólogos o a personas que tengan algún tipo de interés especial en hacer algún tipo de estudio sobre las especies que tenemos. Eh, no te olvides que nosotros tenemos al emblemático y Yu, por eso es el nombre de nuestra reserva. el Chopin you más conocido como tordo amarillo también eh, cuyo lugar de anidamiento periódico coincide con nuestra reserva. es por eso que la entidad ha hecho un esfuerzo, verdad, como para poder también eh, eh, redoblar eh, to todo lo que tenga que ver con, con las gestiones y han podido, gracias a eso, eh, lograr de que este ecosistema en donde ellos eh, periódicamente, eh, cíclicamente vienen a anidar, eh, sea protegido. Así es, Mariana. Les invito también, aparte de, de nuestro taller, tenemos otro coloso que también es finalista y les invito a pasar a ver como para que puedan compartir eh, ese material también y puedan llevar eh, completito eh, el objeto de nuestra visita y el gal el galardón que hemos recibido. Así es, Marian, así como te había estado comentando, ¿verdad? Es bueno también que toda la gente a través de nuestro medio sepa de que nosotros contamos con una gran diversidad de mamíferos pequeños que pues, se pueden observar. Tenemos, hemos tenido avistamiento de, eh, de especies de, de zorro, de oso hormiguero, eh, de vez en cuando nos hemos topado con algún guasubirá, eh, Realmente es. Pareciera ser que los animales eh, buscan ¿verdad? el área protegida. Eh, saben de que aquí hay un medio en el cual no van a ser de alguna forma eh, presionados ¿verdad? a través de la casa. Entonces, pareciera ser que se refugian. Tenemos avistamientos periódicos, por ejemplo, de acutí de animales de mamíferos menores, ¿verdad? Es muy frecuente encontrarnos con armadillos, por ejemplo, que. Eh, eh, Podemos observar a través del recorrido de patrulla que hacemos, porque no te olvides que es muy vasto el área que tenemos y cada guardaparque en su turno tiene que hacer una patrulla, ¿verdad? Eh, recorriendo todos los caminos vecinales, los ramales eh, y entrando principalmente en los senderos, que es una de sus principales funciones también, la de facilitar el patrullaje de los guardaparques y también posibilitar a todas las visitas. De acceder ¿verdad? a los patrimonios ambientales que tenemos, así como los rodales, estos que han sido finalistas de Colosos de la Tierra. ¿Se puede hablar de la antigüedad de la reserva, Ingeniero? Sí, la reserva eh, fue originalmente fundada ¿verdad? en el año eh, 2011, pero posteriormente se hicieron gestiones y en el 2015 recién salió la resolución, 3813-15 que es la que ha resuelto ¿verdad?, hacer eh, el, el, el la, la reserva natural y, y después posteriormente el MADES ha refrendado eso y hoy en día eh, tenemos la satisfacción de contar con Shopiza Yuyu como reserva natural bajo dominio privado. Así mismo es. Ingeniero, por ejemplo, para hacer las visitas, ¿con cuántos días de anterioridad se tiene que poner en contacto la gente que quiera venir a hacer usufructo del lugar? Aquí nosotros, como estamos 24 horas ¿verdad? atendiendo durante un periodo de tiempo, 7 días a la semana, los 365 días eh, del año, eh, bastaría ¿verdad? con que ellos, con el contacto que yo les había facilitado, se comuniquen ¿verdad? a través de un, de un mensaje por WhatsApp. O una llamada que puedan realizarme y eh, comunicar, ¿verdad? ¿Qué día eh, quieren venir? No hay ninguna restricción. Eh, ponerle que me llamen hoy o me avisan para mañana, no hay ningún inconveniente, porque siempre va a haber un guardaparque que va a estar de turno y que con mil gustos les va a atender y les va a mostrar todas las bondades que tenemos. Bueno, y acá ingeniero, continuando la nota, nos encontramos en el segundo rodal finalista. Así mismo, es, este es el árbol, eh, inclusive es el, el rodal más grande que tenemos. Este es un árbol de Uyrapita, está adaptado aproximadamente en 250 años, pudiendo tener más inclusive. No se olviden de que eh, estos árboles han crecido en un medio natural de competencia por luz, por nutrientes, por agua. Y significa de que para eh, lograr a tener este tipo de dimensiones, ¿verdad? Eh, han tenido que sobrevivir y competir en su medio natural y, y son supervivientes más que nada, porque también nosotros eh, tenemos que ser conscientes de que esta área, esta, esta re región, ¿verdad? De, de lo que es eh, nuestro departamento y nuestro distrito. Ha sido objeto también de presión de, de mucho tiempo, era de estar la indiscriminada de árboles, los propios dueños, con una cuestión simple de aprovechamiento de sus recursos. Eh, anteriormente no se tenían las mismas los mismos criterios, entonces prácticamente era libre el, el, el hecho de talar un árbol. Y si los tenemos hoy es porque la naturaleza ha sido tan prodigiosa que nos ha regalado la posibilidad de contar todavía aún con ellos, María. Ingeniero, eh, al, hablando de esta especie de eugrápida, ¿se sí. puede hablar de qué cantidad hay aquí dentro de la reserva? Dentro de la reserva, eh, bueno, podemos hablar de que hay una cantidad bastante considerable todavía. Resulta ser que por, por ser un medio protegido, ¿verdad? Eh, de un tiempo a esta parte ha cesado, ¿verdad? La injerencia del ser humano sobre sobre ellas. También tenemos que partir de la base de que estamos eh, en un ecosistema en el cual predominan este tipo de árboles. Nosotros estamos en un ecosistema denominado eh, eh, de, del Caribe y América Latina, ¿verdad? Y eh, pertenece a un lugar particular, ¿verdad? Eh, cuyo ecosistema se denomina Chaco Húmedo. Y aquí lo que predominan son los eh, bosques atlánticos del Alto Paraná. Y estos eh, ejemplares eh, de especies forestales nativas, al igual que el tajú, eh, el huirapita y otros eh, que podemos hablar de, por ejemplo, del Guayaguibí o el curupay, son árboles y especies forestales nativas de la zona y típicas de este tipo de, eh, roda, de, 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 de bosques naturales que tenemos aquí en Chocó. Bueno, ingeniero, ¿algún contacto para, para ponernos aquí en marcha y conocer el lugar tan hermoso, ¿verdad? Que solamente veniendo a conocer van a experimentar esto. Así mismo, María. No, no se olviden que estamos a escasos kilómetros de lo que es el, el ejido urbano de Coronel Bogado, estamos a tan solo 12, 13 kilómetros aproximadamente. Así también de General Artigas, estamos en la misma ubicación privilegiada, también aproximadamente a 12, 13 kilómetros, en un punto medio sobre la ruta nacional número 8. El centro administrativo del Shopee está a 500 metros, nomás de lo que es la ruta asfaltada número 8. Y eh, tenemos 788 hectáreas de pura naturaleza, con varios tipos de ecosistemas que podemos compartir con las visitas. Y eh, pueden comunicarse, ¿verdad?, eh, con mi número en el 0986. 461377, que con mil gusto nosotros vamos a estar atendiéndoles y agendando cualquier tipo de visita que puedan tener y explicándoles, ¿verdad?, eh, de las bondades que tenemos que mostrarles. Así es, María, también yo antes de eh, despedirme de ustedes quisiera eh, contarles de que eh, este es un sendero eh, denominado Cambay, en donde tenemos estos árboles de gran porte, ¿verdad? Pero aparte de este sendero Cambay, contamos con, con otras cinco senderos, ¿verdad? que están totalmente a disposición de la gente y tienen eh, muchas cosas que ver también, su particularidad. Tenemos el sendero Guayabí, por ejemplo, en donde discurre eh, un arroyo sobre arena cristalina, eh, arroyo sobre eh, en el medio natural, ¿verdad? Eh, pasando por eh, el bosque, eh, discurriendo sobre arena blanca. Eh, y es eh, un lugar muy lindo también de ver y, y lo tenemos aquí cerquita también, dentro del área. Bueno, muchísimas gracias, Inge, por recibirnos hoy acá y estamos a las órdenes siempre. No, los agradecidos somos nosotros. Eh, siempre nos sentimos mimados por CBC. Eh, no es la primera vez que nos están visitando y las puertas siempre van a estar abiertas, principalmente como para a través de, de la llegada que ustedes tienen ¿verdad? en la comunidad, podamos nosotros compartir eh, esta linda noticia que tenemos eh, un lugar tan lindo, tan paradisíaco, tan natural aquí cerca. De, de lo que es eh, nuestra comun nuestras comunidades, verdad de la zona de influencia de la reserva y poner a disposición eh, todo lo que tenemos como para que todas las familias, las personas interesadas puedan venir a conocerlo. Bueno, espectacular, ingeniero. Muchísimas gracias por recibirnos hoy, por compartir con nosotros esto y vamos a llevar a mostrar las mejores imágenes a Coronel Ogaden. Gracias, María.